Hola, buenas tardes a todos. Una semana más. Y bienvenidos. A ver. Bueno, mientras que se van conectando el resto de compañeros, ¿vale? Bueno, pues como siempre, voy haciendo un breve resumen de lo que vamos a ver, de lo que sobre todo vamos a plantear en el webinar de hoy. Vale, este mes no estaremos toda la semana porque, bueno, el resto de compañeros hay que darle vacaciones también. Entonces, como yo dependo pues bueno, tendremos esta semana, la que viene también y la siguiente. En lugar de 4 semanas, creo que habrá tres, ¿vale? O dos, no lo sé seguro, pero bueno. Hoy, bueno, pues vamos a hablar de lo que es la psicología dentro del mundo del trading. Ya lo vimos en otro webinar anterior, pero bueno, es necesario recordarlo también. Sobre todo con perspectiva más para el trading y lo que es la estrategia, ¿vale? Recordaros, sobre todo a los que no me conocéis, soy José Alberto García, soy trader y analista técnico profesional, ¿vale? Me dedico a gestionar el patrimonio de los clientes del fondo de inversión para el que trabajo y de la banca privada. Y además, bueno, pues la parte de la formación, webinar, mentorías, presentaciones a nivel tanto nacional como europeo, sobre todo, en lengua hispana. Y bueno, pues dentro del proceso de la formación que hacemos anualmente, pues hoy vamos a hablar, como he dicho, de la psicología dentro del trading, ¿vale? Recordaros que se graba, como todos, y se sube una semana después. Es decir, la semana que viene tendréis a vuestra disposición el webinar completo, ¿vale? Tenéis también el chat para que cualquier duda, consulta que tengáis, bueno, pues intentaré responderla sobre la marcha y si no, pues bueno, al final dejo un poco, unos minutos, 5 o 6 minutos para responder a las preguntas que tengáis o dudas y nada, voy a intentar ser lo más dinámico posible para que, bueno, podáis luego seguir con vuestra vida cotidiana, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, son ya las 7:05 hora española. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Como he dicho, si alguien se conecta más tarde, se tiene que marchar. Como se graba, no habría ningún problema, ¿vale? Pues, empecemos. Hay que dejar claro, seguramente ya lo sepáis, pero sobre todo los que lleváis poco tiempo o estáis empezando. La psicología dentro del trading es una de las patas más importantes o una de las bases más importantes que hay dentro del trading, ¿vale? Si no sabemos gestionar nuestra psicología, nuestra parte mental, estamos abocados a perder, ¿vale? Entonces, bueno, como bien comento en la presentación, es una forma distinta de entender los mercados, lejos de, bueno, pues esas complejas estrategias o indicadores técnicos, bueno, fantásticos o mágicos que se suele decir. Pues se podría decir que dentro del trading, entre el 70 y el 80%, como he comentado antes, del éxito se basa o se va a basar en la psicología, ¿vale? O sea, es muy importante tener en cuenta sobre todo este aspecto dentro del trading, ¿vale? Para un trader o para, bueno, pues cualquier inversor que quiera ejercer de manera autónoma, pues la gestión de su patrimonio, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, falta de esa confianza, como comento, es un elemento clave, importantísimo, y esto, bueno, se produce porque no estamos del todo cómodos o seguros con nuestra operativa. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final, si vosotros os paráis a pensar, como cuando vais a hacer algo, si no lo tenéis muy claro, siempre dudáis. No sé si os planteáis esa situación. Da igual que sea un examen en el instituto, en el colegio, en la facultad, como dentro del trabajo o dentro de cualquier cosa que vayáis a hacer. Si estáis bien preparados, lo tenéis todo bien preparado, no vais a dudar. Lo vais a hacer fantásticamente. Entonces, bueno, ahí es la parte más psicológica o mental que os comento. Entonces, podría sonar como un término más o menos, bueno, pues efímero, inventado, poco real,
pero es algo muy, 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 muy real, muy necesario. Y dentro de los mercados financieros, bueno, pues ya que carecen de emociones, pero nosotros como personas sí. Entonces, cuando competimos contra el mercado financiero, pues ahí está ese problema. Entonces, es lo que pasa. Un segundito. Disculpadme. Perdonad, no sé si me escucháis porque creo que estaba habiendo problemas con el sonido. Antes no lo he preguntado. ¿Veis correctamente la presentación y escucháis perfectamente, no? Si podéis contestar, perfecto. Y si no, para solucionarlo. Bueno, no sé si me decís algo o no. Bueno, continuamos. Si no me decís nada, entiendo que sí, que me escuchéis perfectamente. Entonces, como iba, a ver si esta vez no da problemas. Entonces, lo que decía era que como nosotros sí tenemos ese sentimiento, esa situación de perfecto, gracias. Sí, va un poquito lento, gracias Marcelo, porque yo os hablo. Pero se ve que la conexión está dando problemas. Estará también de vacaciones de verano. Bueno. Ahí, perfecto. Disculpad, insisto. Vale, perfecto. Continuamos. Entonces, lo que decía, que como nosotros tenemos que competir con el mercado, que eso es máquina, no, no, no. No siente ni padece, pues tiene ese recorrido muchísimo mayor, más amplio. Nosotros pues tenemos ese hándicap y lo tenemos que gestionar, lo tenemos que entrenar, ¿vale? Entonces, para lograr tener como trader una carrera a medio y largo plazo, es muy, 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 muy importante pues gestionarlo, cultivarlo y sobre todo mejorar nuestra capacidad mental con respecto al trading. Con respecto, bueno, pues a esas situaciones complejas que nos vamos a encontrar en cada operación, y sobre todo cuando el mercado pues, va a estar un poco pues, muy volátil, que nos va a permitir pues, subir o bajar en función de, bueno, pues, de nuestra capacidad de gestión, ¿vale? Entonces, en todo momento debemos o tenemos que poder mantener la calma, ¿vale? Mientras que operamos. Y sobre todo así evitaremos pues, sucumbir a esas reacciones emocionales que, insisto, todos los que llevamos mucho tiempo haciendo trading, nos ha pasado. Nos sigue pasando, obviamente con mayor diligencia y muchísimo más empaque, es decir, no tenemos tanto descontrol como al principio. Y seguro que ahí en esa situación sí lo vais a ver. Aunque incluso estéis con una cuenta demo. En el momento en el que, cuando empecéis, y sobre todo los que aún no lo hayáis hecho o estáis empezando ahora, no penséis que porque estéis haciendo trading con una cuenta demo no vais a sentir esa sensación, ese vértigo. Al principio a lo mejor no, porque decís, oye, bueno, es el dinero irreal, es ficticio, no pasa nada. Pero conforme vayáis practicando, y lo tengáis como algo obligatorio. Ser un buen trader tiene que hacer trading todos los días, ¿vale? Pues vais a ver cómo al final vais a notar esa sensación de ansiedad,
de fascinación cuando ganáis, cuando perdéis, vais a querer quitar los stop loss, moverlos, en fin. Y ese es el momento en el que ya os podéis sentir que formáis parte del trading, porque sois capaces de adentraros al realmente el mundo del trading y al principio pues vais a tener esa ansiedad, esa euforia, hemos ganado, hemos perdido. Entonces, verás, vais a ver que esa sensación, si no la tenéis ya, me vais a dar la razón en un tiempo porque pasa siempre. Y cuando ya obviamente trasladéis esa cuenta demo a una cuenta real, pues va a ser fantástico porque ya vais a tener pues, esa capacidad de asimilar la situación. Os vais a equivocar muchísimo, no os preocupéis, por eso es bueno que tengáis un buen plan, como siempre digo, y lo hemos dicho en otro webinar, un plan de trading, un diario de trading donde seáis metódicos, ¿vale? Por eso, cuando tengáis una base bien sólida, hayáis hecho bien vuestro trabajo previo de análisis, de preparar las operaciones, de saber que en caso de ganar o perder, siempre vais a ganar o perder lo mismo, pues vais a tener esa estabilidad emocional también, que luego obviamente se va a ver alterada pues en función de si vais perdiendo o vais perdiendo, habéis perdido dos operaciones y vais por la tercera y creéis que la vais a perder. Da igual, habrá días que perdáis todo, habrá días que ganéis todo, habrá semanas que digan, madre mía, qué semana nefasta, no pasa nada. Lo importante es que cada jornada diaria o semanal, cuando terminéis, pues hagáis un balance y penséis, a ser posible, cada día, pues hoy he hecho cuatro operaciones, aunque sea incluso, y digo, da igual que sea demo, que ahí es cuando tenéis que hacerlo. La parte psicológica es donde va a entrar. Cuando hagáis vuestras operaciones, terminéis vuestra jornada diaria de entrenamiento, como queréis plantearlo, y valoréis por qué habéis equivocado. ¿Habéis hecho mal el análisis previo? ¿No habéis tenido en cuenta la información financiera que debéis de mirar cada día también? ¿O el indicador técnico que estáis utilizando no ha respondido como debiera? Porque al final todo sube, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. ¿Vale? Entonces, como decía, es una forma distinta dentro de la psicología, distinta de entender los mercados. Lejos de complejas estrategias o indicadores mágicos, como he dicho, volvemos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, parte este último párrafo que decía, que al final va a ser más una carrera a largo plazo, de ahí que la mentalidad sea fundamental para uno, para poder reaccionar bien a las emociones, ¿vale? ¿Qué es la psicología en sí? ¿Vale? Hace referencia, pues, obviamente, al estado mental y a las emociones que nos van a afectar nuestra la toma de decisiones, ¿vale? Que vayamos a hacer durante el transcurso pues, del análisis técnico o de directamente la ejecución de la operación, ¿vale? Entonces, la psicología del trading tiene un gran peso, como decía, sobre nuestro éxito o el fracaso como trader. Cuando un trader como yo, o como cualquiera en general, no consigue ser ganador al final, pues no es porque no seamos capaces de leer bien los gráficos, que puede ser, ¿vale? Hay varias causas y una de las más probables, bueno, pues esos matices psicológicos o esos factores psicológicos que no nos hemos dado cuenta, ¿vale? O que hemos dejado pasar y que no le hemos dado valor, ¿vale? De todos, ¿vale? De los posibles ejemplos que hay, pues ahora os muestro pues unos cuantos para que tengáis en cuenta que al final los vais a reconocer, ¿vale? Por eso es bueno que luego, cuando ya tengáis el webinar a vuestra disposición la semana que viene, pues que os hagáis vuestros apuntes con todo este tipo de resúmenes, porque aunque lo tenéis en la red, pero la red al final os machacan con más información de la necesaria, sobre todo al principio. Entonces, como siempre digo en los webinars, intento resumirlo lo mejor posible, sobre todo para que tengáis la base, que es lo importante, y luego ya cada uno pues, vaya ampliando conocimientos bueno, pues en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, como decía, de los siguientes son algunos de los ejemplos de errores que cometemos haciendo trading, ¿vale?
cortar las pérdidas muy tarde, no tomar buenas operaciones y tomar demasiado riesgo, ¿vale? Sobre todo en esta penúltima es algo importante tener en cuenta, ¿vale? O no tomar beneficio en operaciones ganadoras. Cuando digo no tomar beneficio en operaciones ganadoras es pensar, si es importante tener en cuenta que debemos saber utilizar los stop loss y los debemos de poner sí o sí, ¿vale? Pues el saber decir hasta aquí también, y es uno de los errores que suelen cometer sobre todo al principio, que es que si vamos perdiendo una operación, siempre tendemos a decir, bueno, ya se dará la vuelta. Y por regla general sigue cayendo y nuestra operación va bajando. Si tenemos el stop loss, lo normal es que lo corte, pero uno de los errores que cometemos con eso es que modificamos, como el stop loss lo podemos mover hacia arriba, hacia abajo, en función de, bueno, pues, de nuestros intereses, pues muchas veces, si vamos perdiendo, modificamos ampliando más el riesgo. Entonces, es inamovible. Los stop loss no se tocan. Se pierda o no se pierda. ¿Vale? Entonces, de ahí también la parte de no tomar beneficios. Si vamos ganando, si yo cada día pongo, yo cada día ganaré o perderé $90, $80, $50, 100 euros, 50 euros, lo que sea. Lo que primero suceda, hasta ahí hemos llegado. Entonces, si yo tengo una operación y he ganado 100, me salgo. No espero a ganar 150, porque a veces lo dejaré correr y seguiré ganando, ¿vale? Pero si la experiencia me ha dicho algo, es que la avaricia rompe el saco. Entonces, por regla general van a ir a joder, no, van a ir a perder. Pero en ganancia, al final, pues, si dejamos siempre correr los beneficios, llegará un momento en el que no, que perdamos. Entonces, no todos los brokers, pero sí la gran mayoría, si son buenos, nos van a permitir liquidar parcialmente. Si yo voy ganando, imaginaros que voy ganando $100 o 100 euros, y digo, bueno, tiene pinta de que va a seguir cayendo o subiendo, da igual. Voy a liquidar parcialmente esa operación, recojo ganancias y dejo que siga esa parte que he dejado. Entonces, ¿que sigue aumentando y ganando? Fantástico, fantástico. ¿Que no? Pues oye, si al final he ganado en lugar de 100, he ganado 80, pues oye, bienvenido sea, ¿vale? Eso es no tomar beneficio en operaciones ganadoras, ¿vale? Y por supuesto, lo de tomar demasiado riesgo, pues eso, que es, si no sabemos gestionar bien nuestro capital, o sea, vamos a asumir demasiado riesgo. Meter posiciones con más apalancamiento del que debemos, no hacerlos con stop loss, eso es tomar demasiado riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo al principio, cuando ya llevéis 3, 4, 5 años, que ya tengáis, pues, contundencia con vuestro sistema de trading, ¿vale? Y vuestra estrategia, pues, ya seréis vosotros los que podréis manejar, pues, ese riesgo asumible. Es decir, oye, hoy puedo asumir un poco más de riesgo, ¿vale? Pero al principio no, ¿vale? Al principio lo que tenéis que hacer es asentar las bases que os permitan reconocer en qué os estáis equivocando para modificarlo y no cometer el mismo error, qué es lo que estáis haciendo bien para mantenerlo y sobre todo el saber salir cuando toca, ¿vale? Entonces, mejorar el aspecto psicológico del trading tiene una gran importancia, ya que nos va a ayudar, pues como he dicho, a tomar las mejores decisiones posibles cuando operamos. Entonces, tener en cuenta que siempre vamos a equivocarnos, siempre. Al final, al cabo del tiempo, lo que haremos es equivocarnos mucho menos, pero siempre tomaremos, pues, errores, porque al final de eso se trata, de seguir aprendiendo y de, bueno, pues, minimizar al máximo las posibles, bueno, pues, métodos de pata que podamos tener, ¿vale? Las emociones dentro del trading. Superar las barreras emocionales es uno de los primeros problemas a los que al final os vais a enfrentar todos y cada uno de los traders.
Eso es inamovible, ¿vale? Los traders al final que controlamos nuestras emociones, sobre todo el ego, porque también forma parte del trading, en el trading también hay mucho ego, tenemos una mayor ventaja sobre, bueno, pues, los que al final no lo hacen. Y el principal motivo es que nuestras emociones superando están basadas principalmente en realidades objetivas del mercado, ¿vale? Porque siempre va a haber una realidad objetiva dentro del mercado. Aunque el mercado sea enorme, no podamos competir de tú a tú, pero sí nos dejan pues, una parte importante de la tarta, ¿vale? Entonces hay que aprovecharse. Entonces al final, bueno, pues es importante que tengamos esa cuestión muy clara, porque al final, bueno, la realidad objetiva está más que la emoción subjetiva. Entonces, la forma en la que una persona se enfrenta o nos enfrentamos a las emociones va a tener una gran influencia y una gran repercusión sobre el resultado final, ¿vale? Y sobre si al final pues, vamos a ser un buen trader o una buena trader, ¿vale? O mala. Entonces, algunas de las más importantes a tener en cuenta son pues, el miedo y la avaricia. Principalmente son esas. Es la que nos va, lo vais a ver desde el principio hasta el final. Miedo a equivocarnos, miedo a no ser lo suficientemente buenos, miedo porque tengamos más o menos capacidad económica para mantenernos dentro del mundo del trading, y luego ya lo peor de todo, que es la avaricia. Porque el miedo, en su justa medida, es bueno. La avaricia no. Ni en su justa, ni en su no justa. El miedo es bueno porque nos hace humanos y sobre todo nos hace reconocer qué es lo que puede estar sucediendo, ¿vale? ¿Vale? Como todo en la vida. Si le perdemos miedo a las cosas, a todo, pues probablemente acabemos mal, porque vamos a tomar decisiones sin tener en cuenta el peligro que pueda haber más allá. Y de ahí está intrínseco el miedo. Entonces, el miedo y la avaricia son dos de los más importantes, pero sobre todo, bueno, lo que vais a experimentar desde el principio hasta el fin, ¿vale? Nos venimos arriba, vamos ganando, la avaricia rompe el saco y ¡pum! Y al final pierdo, ¿vale? Y ahí luego ya entra pues, el ego también, ¿vale? Entonces, la respuesta a estas emociones pueden hacer que tomemos decisiones de forma automática, ¿vale? Y al final simplifican los procesos que nos hacen humanos, que es el razonamiento. Tenemos que razonar. Aunque en la bolsa es una situación cíclica, ¿vale? Porque todo se repite, ¿vale? En mayor o menor medida, los acontecimientos se repiten, ¿vale? Me refiero, bueno, pues en el histórico del precio, de cualquier valor, ¿vale? Sube, luego baja, hay momentos de fluctuación increíble, hay crisis importantísima, en fin, siempre va a haber, ¿vale? Y se van a repetir. Entonces, no, la clave está en saber gestionar esa situación emocional independientemente de la situación que haya, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Como decía, bueno, pues al final la avaricia pues nos va a llevar a numerosas decisiones impulsivas que deben de ser evitadas y eliminadas de nuestro proceso de trading, ¿vale? Siempre. Porque al final, si no gestionamos, no sabemos gestionar lo que es la parte de la avaricia, en serio, vais a caer en un hoyo profundo. Entonces, los traders que al final se ven influenciados por esta emoción, normalmente o a menudo no respetan pues, los principios básicos o sólidos dentro del control de riesgo y de gestión financiera, ¿vale? Que es, pierdo dos, ahora he puesto cuatro para recuperar dos, más dos que gané. ¿Que pierdo cuatro? Ocho. ¿Vale? Pues no. Oye, o he ganado dos, pues ahora voy a meter una operación con el doble, porque está fantástico todo esto y voy a subirme a la cresta de la ola. Entonces, hay que seguir un método, hay que seguir un trabajo que ya habéis hecho previamente, entonces, no salgáis de ahí, ¿vale? De ahí es la avaricia.
También obviamente nos lleva pues a esa mentalidad de juego de azar, en la que operamos sin reglas fijas, tomamos decisiones impulsivas y al final buscamos lo que, bueno, a todos nos gustaría, que es con poco sacar un rendimiento más amplio, ¿vale? El miedo, bueno, es una de las emociones más fuertes cuando hacemos trading. Parte de una idea de que el miedo es una reacción natural a lo que percibimos como una amenaza, como he dicho antes, y en este caso, bueno, pues estamos hablando de perder dinero y de no obtener, pues, un beneficio potencial o no, pero sobre todo el miedo. De, oye, voy a perder mi dinero, da igual que sea un dinero que, entre comillas, no nos importe perder, porque partimos de la base que el dinero que se vaya a invertir en trading o en bolsa debe de ser dinero que, bajo ningún concepto, suponga un perjuicio económico y familiar en casa, ¿vale? Pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, se manifiesta de diversas maneras y al final es la causa de muchos errores que cometemos, ¿vale? Es bueno tenerlo, ¿vale? Pero debemos de saberlo gestionar. Todas las situaciones que se puedan dar, situaciones emocionales, la psicología lo que va a hacer, o lo que va a hacernos es saberla gestionar. Saber gestionar el miedo, la avaricia, el ego, ser impulsivo, en todo ese tipo de situaciones que existen, ¿vale? Pero que si lo entrenamos bien y lo sabemos gestionar, nos va a permitir aprovecharnos de ello, ¿vale? Entonces, al final, el miedo a perder pues puede hacer que retrasemos la venta de una operación perdedora, lo que nos llevará muchas veces a mayores pérdidas, ¿vale? La esperanza, pues, otra situación que parece fantástica, como he dicho, de la esperanza es el último que se pierde, y es así, ¿vale? Pero suele tener mucha relación con el miedo y la avaricia, porque cuando tenemos una operación perdedora y sentimos esa esperanza, pues tendemos a retrasar la ejecución de la pérdida, ¿vale? Que es lo que decía antes, es una operación que va en caída, voy perdiendo, y digo, oh, tengo la esperanza de que se dé la vuelta. Pues voy a modificar un poco, voy a correr un poco más el stop loss para ganar un poco más de tiempo a que se pueda dar la vuelta. Porque muchas veces nos va a pasar, y ya lo veréis, si lo habéis visto ya, que muchas operaciones que se cierran con el stop loss, justo cuando se cierran, se dan la vuelta. Y es frustrante. Y lo vais a ver una y otra vez, una y otra vez. Entonces siempre hay que decir, oye, ¿cómo puede ser que siempre hago lo mismo o en un gran porcentaje de una operación en pérdida se cierra, pierdo esa operación y automáticamente se da la vuelta? Sin embargo, en las veces que parecía que iba a hacer lo mismo, he modificado el stop loss, bajándolo, no se daba la vuelta, seguía en caída libre. Y cuando cerraba, se daba la vuelta, ¿vale? Eso se va a dar muchas veces, lo vais a ver muchas veces. De hecho, y aquí hago un parón para aclarar que es necesario que sepáis bien y conozcáis bien al broker, ¿vale? Porque ya por experiencia os puedo decir que hay brokers que no son trigo limpio, por decirlo así, ¿vale? Entonces, sobre todo los market makers, que son creadores de mercado. Entonces, como competís contra ellos, ellos compiten contra vosotros, ¿vale? Entonces, podéis llegar a tener el caso de, bueno, pues de broker, que por suerte ya casi no quedarán algunos, ¿vale? Hasta donde yo conozca. Pero tiempo atrás sí hubo, ¿vale? Incluso algunos ya que tuvieron que cerrar por estafa, porque, bueno, pues parecía que era como si estuviesen mirándonos por detrás de la pantalla a esperar a ¡pum!, hacer lo contrario de lo que estábamos esperando. Entonces, tened cuidado con esto, no caigáis en promociones y ofertas de brokers fantásticos que no conocéis de nada, que no tienen regulación alguna. Entonces, insisto, cualquier broker con el que empecéis, sea este, que es muy bueno, muy, muy, muy bueno, ¿vale? Sobre pues todo que tenga una regulación oficial, una regulación estable y que las operaciones vayan a mercado, no sea un market maker, ¿vale?
Eso tenéis que preguntarlo y bueno, a tenerlo en cuenta. Entonces, como decía, dentro de la esperanza, cuando tenemos una operación perdedora, sentimos esa esperanza. Entonces, la parte psicológica también nos va a ayudar a gestionar esa, entre comillas, esperanza de que ya se dará la vuelta. No, insisto, una parte importante que nos va a ayudar a saber gestionar bien desde la parte psicológica es a ser metódicos. Si yo me he preparado bien mi semana de trabajo y tengo en mi diario de trading que yo voy a hacer 4 operaciones por día, por poner un ejemplo, a $50 por operación, por ejemplo, ¿vale? O 2, las que sean, y no me voy a salir de ahí, no me salgo de ahí. Al principio me va a costar más porque voy a decir, ay, madre mía, voy a insistir, no. Para eso está en la práctica al principio, que lo contaremos, para entrenar esa parte mental que nos va a permitir que cuando ya tengamos nuestro capital real, sepamos que de ahí no nos salimos. Y el tiempo nos va a ayudar a que al principio eran 4 operaciones al día a $50 o euros cada operación, eran $200 o 200 euros al día, a aumentarla. Pero nos va a permitir aumentarla porque yo soy capaz, o vosotros vais a ser capaces, de aguantar esa situación que haya en el mercado. Y ni por mucha esperanza que haya, ni por mucha fatiga, ni por mucha desilusión, estrés, ego, no. Os vais a centrar en vuestro método de trabajo, vuestro método de trading, ¿vale? Porque si no, vuestro sistema falla, ¿vale? Entonces, una de las herramientas necesarias para eso, es decir, para saber gestionar la psicología dentro del trading, es eso, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? El optimismo, otra cosa muy parecida a lo que hemos hablado anteriormente. Tener optimismo, pues, de forma general, pues obviamente es algo bueno, es algo positivo. Ser optimista ante la vida es fantástico. Pero como todo en la vida, todo en exceso al final acaba destrozando las cosas, ¿vale? Entonces, el problema viene cuando el optimismo es muy superior al que se tiene habitualmente, pues, debido a una serie de operaciones ganadoras que hemos tenido. Como decía antes, habrá semanas que sea una semana nefasta, hemos perdido todo, no pasa nada, porque si lo hemos hecho todo bien, igual que se juega al fútbol o al baloncesto o cualquier cosa, y hay veces que se entrena muy bien entre semanas y llega el partido y perdemos, porque no olvidéis que competimos contra el mercado y contra otros traders como nosotros. Por lo tanto, no se trata de que estoy yo solo ante el mercado y si lo hago bien tengo ganas, ¿no? Lo hacemos bien, pero a lo mejor hay otros que lo hacen mejor que nosotros, ¿vale? Entonces, olvidémonos también de eso, por supuesto, pero bueno, al final viene por ese optimismo desorbitado, ¿vale? Porque hemos ganado con más operaciones de la esperada y nos venimos arriba, y ya obviamente viene también el ego, ¿vale? Entonces tenemos un exceso de autoconfianza que nos puede llevar a tomar, pues, más operaciones de las que deberíamos y usar un riesgo excesivo. ¿Cómo nos llegamos a esto? Si tengo 4 operaciones al día o 2 operaciones al día y he terminado, gane o pierda, ese día he terminado mi jornada y ya está. Y mañana lo que hago cuando termine es evaluar y hacer un balance de he ganado o he perdido y por qué he ganado o por qué he perdido, ¿vale? Entonces, eso es lo importante. Sin eso, créeme que no vais a ganar, jamás. Porque entonces al final tendréis 2 operaciones, una jornada buena, pero el resto es mala. Entonces, otra parte importante, la frustración. Y eso lo vais a tener, sobre todo al principio, muchas veces, ¿vale? Al final es causada por cometer diversos errores, muchos errores, por las emociones que ya hemos comentado antes, ¿vale? Porque nos frustran. Vemos que da igual lo que parece que da igual lo que haga, que siempre cometo el error, ¿vale? Cuando no cortamos la pérdida en una operación, nos saltamos la regla, arriesgamos demasiado y al final acabamos perdiendo más dinero del que deberíamos o del que habíamos planteado de inicio en nuestro plan de trading. Entonces, al final eso nos acaba creando frustración y es un problema. Entonces refuerza, la frustración refuerza todos los comportamientos negativos con los que los traders estamos luchando constantemente. Por
Por eso, entonces, normalmente o idealmente deberíamos operar como si fuésemos un sistema automático, basándonos en hechos, en datos y no en emociones. Pero obviamente, por desgracia, no podemos. Entonces, dominar esos pequeños o no tan pequeños factores psicológicos, pues, comporta un tiempo. Necesitamos un tiempo, pero un tiempo en el que lo gestionemos, lo entrenemos y lo practiquemos. Por el amor al arte no va a venir nadie a ayudarnos, ¿vale? Entonces, todo esto requiere trabajar esta faceta de manera específica, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a mencionar una serie de consejos que van a ayudaros, sobre todo van a ser muy útiles para que al final la influencia de todas esas emociones que vamos teniendo cada vez que hacemos trading, pues poco a poco sea menor, mientras que va a ir mejorando pues esa capacidad mental, ¿vale? Todos los traders ven los mismos precios, ¿vale? Leemos la misma noticia y analizamos los mismos gráficos siempre. Me refiero siempre cuando tenemos las buenas herramientas. Si estamos viendo, estamos trabajando en un broker que no ha actualizado los precios, ni la gráfica, ni los indicadores, pues entonces vamos, primero ya vamos fatal. Entonces, tenemos que tener todas las herramientas básica, necesaria y sobre todo que sean actualizadas al microsegundo prácticamente, ¿vale? ¿Qué hace que algunos obtengan rentabilidad y otros no? Si supuestamente todos tenemos los mismos precios, las mismas noticias y analizamos supuestamente los mismos gráficos, ¿vale? Al final, operar bajo un estado anímico y mental adecuado. Trata de preparar cada sesión de trading, ya sea diaria, semanal, etcétera, de forma anticipada y cuando vayáis a operar, hacedlo en un estado lo más tranquilo, pausado, despejado posible. ¿Y por qué insisto aquí? Esto lo he dicho antes, que si tenéis vuestro entrenamiento bien preparado, vuestra agenda bien preparada, decís yo voy a operar, ya sé que voy a operar por las mañanas, a mediodía, por las tardes, o incluso sesiones de noche, pues porque me gusta el mercado, por ejemplo, aquí en España, el mercado asiático que nos da de madrugada, pues oye, yo me enfoco en mi horario, ya tengo bien centrado mi horario, el valor al que voy a operar. Si es en Forex, pues en qué par de divisas, pues en euro dólar, por ejemplo. Pues oye, me centro en, ya tengo todo eso bien colocado, ¿vale? ¿Cuántas veces voy a hacerlo? ¿Diariamente? Sí. ¿Cuántos días? ¿Cuántas operaciones? Todo se tiene que dejar bien apuntado y claro cada día. Y en operaciones ganadoras, perdedoras, igual. Voy a operar por un valor de $100 al día, o 50, o 200, o euros me refiero. Que gano 100, me salgo. Que pierdo 100, me salgo. Termino mi jornada, aunque sea primerísima hora, da igual. Aunque diga, joder, si me quedo todavía 2 horas de sesión, da igual. En ese resto de tiempo lo que voy a hacer es evaluar por qué me he equivocado, es decir, por qué he perdido. A lo mejor también la psicología, lo que le hemos hecho todo bien, pero se me ha ido de las manos porque he arrastrado el stop loss cuando no debía, por ejemplo, o no he tomado beneficios cuando debía. Entonces, en serio, tenéis que tratar de preparar bien cada sesión de trading, como he dicho, ya sea de diaria o semanal o mensual, lo preparamos de forma anticipada, es decir, con tiempo, antes de operar, lo hacemos siempre con un estado, es decir, no venimos de la calle exaltado, ni porque hemos tenido problemas. Si venimos con un problema de la calle, no hacemos nada. Relajamos, hacemos otra cosa y punto. Y mañana será otro día, ¿vale? Insisto de verdad porque os va a pasar muchas veces. Discusiones con la pareja, discusiones en el trabajo, discusiones con algún familiar, algún amigo, o pues, lo que sea, o pues, que hoy no te encuentras bien anímicamente, pues oye, mejor no hacer nada, ¿vale? Entonces, si no lo conseguimos, una de las posibles causas es que el tipo de trading que practicáis no sea compatible con vuestro estilo de vida. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor decís yo que quiero operar
el mercado asiático, que es de, por ejemplo, imaginando aquí en España, el mercado asiático, cuando digo fuera, por la noche, de madrugada, es cuando más movimiento hay. Pues oye, a lo mejor mi estilo de vida pues no me permite estar a las 2 de la mañana haciendo trading, porque acabo agotado, o porque tengo problemas personales, o porque resulta que es que trabajo en otra cosa, ¿vale? Entonces, o porque a lo mejor no estoy con todas mis capacidades al 100%, porque es obvio, nunca vamos a estar mejor durante el día descansados y dormidos que por la noche. Por la noche es para dormir o para lo que cada uno quiera hacer, pero que no sea para trabajar, a ser posible, ¿vale? Nunca vamos a tener la... Hablo del trading, no hablo de otro tipo de trabajo, ¿vale? Mejorar los conocimientos sobre el trading, tener una base sólida de conocimientos sobre el trading, hará de una manera indirecta que mejoremos esa psicología. Como he dicho al principio, si yo voy a un examen preparado, pues yo tengo pues esa entereza, yo voy con confianza. No confianza desmesurada, porque yo sé lo que puede pasar. Entonces yo, si yo me preparo bien dentro del trading, yo voy a estar preparado de cara a contingencias que surjan. ¿Vale? Voy a estar pendiente. Otra cosa muy distinta es que me salga mejor o peor la operación. Pero yo voy a estar pendiente. ¿Por qué? Porque sé cómo funciona el análisis técnico. Sé hacerlo bien. Sé cómo funciona el indicador técnico que estoy usando. Sé cómo afecta, pues, los cambios de tipo de interés de la Fed o en fin, de lo que sea. Toda esa información, si yo sé que la conozco y sé cómo afecta de manera directa al precio de un activo, pues yo ya voy con una parte importante ganada, psicológicamente hablando. Entonces, siempre habrá cosas nuevas para aprender, ya sea sobre análisis técnico, estudio de nuevo mercado, manejo del riesgo o, bueno, pues buscar los mejores indicadores de trading que se puedan adaptar a nuestra estrategia, ¿vale? Por eso también otra cosa importante, y siempre lo he dicho en todos los webinars, que no todos los indicadores técnicos son válidos para todo, ¿vale? Pues al final lo que va a llevar a tomar, pues, mejores decisiones cuando operéis lo que ya es un factor positivo en sí mismo, ¿vale? Toda esta situación. Hacéis un plan de trading, como he dicho, he estado recordando todo el rato en el webinar, y para mí es una parte importante, y además creo que es lo que más me gusta, sobre todo al principio, aprender, porque sin daros cuenta, preparar un buen plan de trading, vuestro diario de trading, ya vais a ganar mucho en vuestra estrategia, en vuestra metodología, en vuestra confianza. La parte psicológica os va a ayudar igual. Es como cuando, insisto mucho en los ejemplos de estudiar. Hay gente que, bueno, pues tiene más capacidad de memoria leyéndose las cosas, y hay otras personas, pues, que dicen, oye, pues yo necesito escribir las cosas para memorizarlas o para aprenderlas, sobre todo para comprenderlas. Pues aquí igual, no se trata de memorizarlas, se trata de entenderlas. Pues al final, hacer y preparar y practicar con el plan de trading nos va a ayudar a memorizarlo todo bien y sobre todo a entenderlo, ¿vale? Y llegará un momento en el que ya no nos haga falta, pues, hacer, pues, toda la parte más tediosa de tener que estar apuntando cada día lo que hago, qué me he equivocado, qué datos, en fin, todo eso. Entonces, es muy importante, ¿vale? Porque es una forma, como digo aquí, forma importantísima y forma de fortalecer nuestra mentalidad. Entonces, un plan de trading, como decía antes, es como una hoja de ruta, como un plan de trabajo, un plan de entrenamiento, un plan de vida, ¿vale? En el que especificamos todas nuestras operaciones por adelantado, ¿no? Las que voy a hacer, ¿vale? Como si voy a hacer un trayecto y digo, bueno, voy a mirar en Google Maps por qué voy de Barcelona a Madrid, o de, yo qué sé, donde sea. Pues, ¿cuál es la ruta más corta o la que menos tráfico va a haber? O voy a mirar, voy a hacer que haya algún accidente y me lo dice. Pues igual, una hoja de ruta en la que especificamos nuestras operaciones por adelantado. Yo ya sé lo que voy a hacer. En él vamos a determinar la entrada, la salida,
el tamaño de la posición, si va a ser mini lotes, micro lotes o lote, y otras muchas cosas también, perdón, y el apalancamiento, no sé la palabra, ¿vale? Dedicar tiempo a hacerlo ya implica que sea más probable que nos vayamos a ajustar a él, ¿vale? Pero además os va a preparar por adelantado para, bueno, pues las posibles situaciones o distintas situaciones que pueden darse, ¿vale? La otra parte importante sobre la que, bueno, pues la realización de un plan de trading es respetarlo, como he dicho antes, y evaluar al cierre cada operación si lo hemos cumplido o no, ¿vale? Y este párrafo es una y otra vez lo que he dicho antes. De verdad, parece, al principio es, oye, qué follón tantas cosas, ¿no? Porque si lo hacéis de manera metódica y cumplís, pues es como el que entrena. Las primeras 2 semanas pues me va a dar una pereza increíble salir a correr o a entrenar o ir al gimnasio o estudiar. Pero llega un momento en el que, vale, pues como sé que estoy teniendo ya unos resultados positivos porque ya voy entendiendo las cosas, ya voy reconociendo, ya miro la gráfica y digo, ostras, esto es lo que decía, esto es lo que venía pasando con el cambio de tipos. Esto es lo que venía pasando con el aumento de tipo de interés. En fin, todo ayuda. Todo ayuda. Son menos 10 ya. A ver si terminamos, ¿vale? Y, por supuesto, ser consciente de nuestras emociones. Un primer paso para dominar las emociones es ser consciente de su presencia. Cuando estamos operando y aparecen emociones tales como el miedo o la avaricia, dan pistas desde un inicio que pueden ser reconocidas, ¿vale? Al principio, pues, pueden ser complicado reconocerla, por lo que tenemos que estar bien atentos a nuestros propios pensamientos y analizarlos, ¿vale? Por eso de cuando terminamos la jornada decimos, vale, ¿por qué he perdido? ¿Cómo me sentía? ¿Me sentía eufórico? ¿Me sentía cansado? ¿No estaba pendiente? ¿Estaba otras cosas? Todo eso lo debemos apuntar, ¿vale? Pues aquí vamos a reconocer si antes también, pues, si estoy en condiciones de, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas, básicamente, es lo que vamos a necesitar para conocer qué tipo de emociones se van a dar dentro del trading y fijarnos si podemos estar bajo esa influencia, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una operación abierta y el precio se da la vuelta hacia nuestros stop loss, tenemos que estar al acecho ante pensamientos muy insistentes del tipo, a ver si hay suerte y el precio se gira a nuestro favor, o voy a ampliar el stop loss, a ver si le da tiempo al precio a reaccionar. Lo que decía al principio. Errores. Se activa nuestro sensor, decir, oye, una luz interna nos dice, oye, una alarma, aquí pasa algo. ¿Vale? Esto nos lleva, pues, a la conclusión que empezamos a estar dominados por cierto miedo a perder la operación y, sobre todo, de la esperanza porque el mercado haga lo que nosotros queremos que haga, ¿vale? O sea, al final, la idea es empezar a ser conscientes de esas sensaciones, de esas situaciones, para que a posterior, es decir, a un futuro, podamos ser capaces de corregirlas, ¿vale? Operar en pequeño. Si en un momento determinado observamos que podemos estar influenciados por esas emociones y eso nos está llevando a operar de forma impulsiva, salirnos del plan del trading, tomar más riesgos necesarios, etcétera, ¿vale? Eso es operar en pequeño. 2 alternativas. La primera es dejar de operar durante un tiempo. Como decía, si no me encuentro bien, no pasa nada, ¿vale? No me va la vida en ello. No me encuentro bien, hago un descanso. Descanso de, como sea de una semana, como sea de un mes, da igual. Debemos primero procurar estar en condiciones. ¿Durante cuánto tiempo hacerlo? Dependerá de la situación de cada persona, como he dicho. Simplemente se trata de poner tiempo de por medio para calmar la cabeza, la mente y recuperar el control. La segunda opción va a consistir en seguir operando, pero hacerlo usando posiciones más pequeñas, ¿vale? Abrir operación al 25% o al 50% de nuestro tamaño habitual, ¿vale? Entonces, estáis con lotes, vas a hacer mini lotes o micro lotes, ¿vale? O en lugar de $100 por operación, $50 o $25, ¿vale? Para
Oye, pues reducir un poco esa ansiedad del riesgo que nos va a permitir, bueno, pues minimizar un poco esos errores, ¿vale? Entonces, esto nos va a ayudar a que bueno, pues, de manera que practiques mentalmente para detectar y mejorar, pues, bueno, pues, el control emocional, ¿vale? Conclusión, y terminamos. Podemos ir fantásticamente. Tomarnos tiempo en trabajar el aspecto psicológico puede y va a mejorar vuestra y nuestra carrera como trader. Cuando digo vuestra y nuestra, porque yo, después de 14 años, sigo puliéndolo. Obviamente me cuesta muchísimo más trabajo, pero a veces, bueno, pues la confianza de llevar tanto tiempo, pues también nos perjudica a los que llevamos más tiempo, ¿vale? Como que, oye, vas un poco de sobrado porque ya no, pues, también nos pasa de vez en cuando. Entonces, es importante, ¿vale? Si sois nuevo, pues sentar las bases para empezar con buen pie. Y una parte del trading es mental, como he dicho, y es importante que os mantengáis atentos principalmente, pues eso, a las emociones para identificarlas y evitar que saquen, bueno, pues lo peor de vosotros. ¿Vale? Y en principio nada más, amigos y amigas, no sé si tenéis algún tipo de duda, consulta. Yo creo que este webinar, a mí es uno de los que más me gusta porque, bueno, aparte eso todo del plan del trading, el diario del trading, que me gusta incluso recordarlo dos o tres veces al año porque siempre viene bien que nos ayuden a bueno, pues, tener esas pautas. O sea, bueno. Lo dicho, en principio, bueno, no sé si la semana que viene, creo que sí, yo creo que sí, porque yo no tengo vacaciones el resto del mes, entonces estaré a disposición del broker, así que no sé si nos veremos la semana que viene y si no, sí o sí la siguiente. Entonces, lo dicho, tenéis el webinar entero la semana que viene subido a las distintas plataformas de difusión, ¿vale? Del broker. Y nada, agradeceros una semana más el que estéis aquí acompañándonos, que disfrutéis del resto del día, que tengáis una estupenda semana, el que esté de vacaciones fantástico, el que no, pues bueno, pues como yo, nos toca pringar un poco, pero bueno, lo importante es tener trabajo. Es lo fundamental. Y el que no, pues oye, con buena perspectiva y ser positivo. Insisto, que gracias, que tengáis una estupenda semana. Nos vemos si no pasa nada la semana que viene. Y nada, que un fuerte abrazo para todos, ¿vale? Cuidaros.